Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Llegue hasta ti mi súplica, inclina tu oído a mi clamor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Siendo hoy la memoria de San Ramón Nonato, fraile mercedario, cuyo cuarto voto les exige ofrecerse por la redención de los cautivos, celebraremos la misa por los encarcelados, teniendo también un recuerdo especial por nuestro rector, el párroco de esta parroquia, que celebra hoy su onomástico. Comencemos, pues, esta celebración reconociendo humildemente que somos pecadores. Pidamos ahora perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, solo tú conoces lo más secreto del corazón de los hombres. Solo tú sabes quién es justo y puedes justificar al malvado. Escucha nuestros ruegos por tus hijos que están encarcelados y haz que encuentren alivio de sus penas en la paciencia y la esperanza y puedan retornar cuanto antes sin obstáculo alguno a sus propias familias. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Hermanos, en lo referente al tiempo y a las circunstancias, no necesitáis que os escriba, pues vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces, de improviso, le sobrevendrá la ruina como los dolores de parto a la que está encinta y no podrán escapar. Pero vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas, de forma que ese día os sorprenda como un ladrón, porque todos sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Así pues, no nos entreguemos al sueño como los demás, sino estemos en vela y vivamos sobriamente. Porque Dios no nos ha destinado al castigo, sino a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que, despiertos o dormidos, vivamos con Él. Por eso, animaos mutuamente y edificaos unos a otros como ya lo hacéis. Palabra de Dios. La respuesta al Salmo es: espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida,
gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Se quedaban asombrados de su enseñanza, porque su palabra estaba llena de autoridad. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu de demonio inmundo, y se puso a gritar con fuerte voz: «Basta, ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le increpó diciendo: «Cállate y sal de él». Entonces el demonio, tirando al hombre por tierra en medio de la gente, salió sin hacerle daño. Quedaron todos asombrados y comentaban entre sí: «¿Qué clase de palabra es esta? Pues da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen». Y su fama se difundía por todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. Queridos hermanos, seguimos con la lectura de la carta primera que dirige San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Tenemos de nuevo el tema de la vigilancia. San Pablo escribe en un espíritu y nos pide a nosotros que vivamos en este espíritu. Vosotros, hermanos, no vivís en las tinieblas, de forma que ese día os sorprenda como un ladrón. Es el día de Cristo, el día del Señor, el día del juicio, para entendernos. No estar en la luz, estar en las tinieblas, significa que no entendemos esto, y lo entendemos mundanamente. Es decir, el Señor es muy malo, el Señor podía habernos dicho el día y la hora, nosotros podíamos estar preparados y nosotros no. Porque nosotros tenemos una pretensión, y es que controlamos todo. Nosotros controlamos. Nosotros sabemos lo que hacer con nuestra vida. No hace falta que venga nadie a decirnos nada. Nosotros sabemos lo que es y lo que no es. Y nosotros, este es el dogma, la mentira grande de los tiempos contemporáneos. Y es que a nosotros no nos hace falta nada ni nadie. Somos la medida de todas las cosas. Hasta que llega un virus que no cabe en el microscopio y te desorganiza todo el mundo y toda la vida en un momento. Nosotros no controlamos nada, esa es la realidad. Ni siquiera sabemos controlarnos a nosotros mismos. Porque no somos dioses. Ahí está la cosa. Estar en la luz significa reconocer en primer lugar lo que uno es y lo que uno es capaz. Por eso los santos son personas siempre humildes, porque saben que no son nada, más bien una porquería delante de Dios. Y sin embargo, Dios nos reviste de gracia y nos hace diamantes puros, pero en Dios. Por eso el cristiano vive la vida en Cristo, no bajo sus propios auspicios, porque eso no lleva a nada. Mis propios sentimientos, mis propios criterios, mis propias actitudes, eso no llega a ninguna parte. Nos hacemos la ilusión de que controlamos y la verdad es que es un puro dislate todo. Por eso
De improviso le sobrevendrá la ruina, como los dolores de parto a la que está encinta. Claro, también les gustaría a las embarazadas, a tal día, a tal hora, te va a empezar la cosa. Ya está, no, un mes antes, haciendo cálculos, ya tiene que tener la mochilita preparada para ir corriendo, si hace falta, al hospital. Y así es la vida. Por eso el Señor quiere que estemos preparados, es la mejor actitud, estar siempre preparados. Es la actitud de la persona sensata, no del que espera haber algún indicio y entonces ya se prepara. Somos hijos del día, de la luz, no de la noche ni de las tinieblas. No nos entreguemos al sueño como los demás, que dormir es necesario, claro. Estamos hablando de otro sueño, del que vive en la inconsciencia y no se entera de las cosas reales, profundas, importantes de la vida. Por eso, animaos mutuamente y edificaos unos a otros, dice a los tesalonicenses, como ya lo hacéis. Es de esperar que nosotros lo hagamos también como personas sensatas, creyentes. En el Evangelio empezamos ayer la lectura, dejamos a San Mateo y empezamos con San Lucas. Estamos en la sinagoga de Cafarnaún y tiene delante el Señor a un endemoniado, con lo propio que es del demonio, que es la mentira, que es el engaño, que es parecer que todo está bien cuando todo en realidad está muy mal. Basta, que tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno. Has venido a acabar con nosotros. O sea, aquel que está acabando con la vida de un hombre se queja porque Jesús quiere acabar con él. Yo sé quién eres, el santo de Dios, claro que sí. El diablo lo sabe mejor que nadie. Y Santiago, los diablos creen y tiemblan. Y nosotros decimos, sabe más el diablo por viejo que por diablo. Pero todo esto es una manera de decir que el diablo conoce todo, pero no tiene ninguna ganas de someterse a la voluntad de Dios. Por eso está siempre haciendo, tocando las narices a todo el mundo, haciendo todo lo posible para que nosotros tropecemos en todo. Cállate y sal de él. Si ha dicho la verdad, ha dicho correctamente. Porque Jesús le manda callar. Cuando se oye la voz del Padre, que dice exactamente lo mismo, este es mi Hijo amado, escuchadlo. Entonces está muy bien. Pero ¿por qué ahora está muy mal si dice la verdad? Porque hay una diferencia sustancial entre lo que dice Dios y lo que dice el diablo, siendo lo mismo. Pero es la misma diferencia que hay entre una definición hecha y una declaración de amor. La definición está hecha y vale para toda y para toda ocasión y para todo el mundo. Una declaración de amor hay que hacerla cada día, a cada momento. No vale la de ayer ni la de hace media hora. Porque una declaración de amor supone un conocimiento profundo de la persona. Y por tanto, es una profundización cada vez mayor, un amor cada vez más grande. Eso es lo que hace Dios con nosotros, amarnos profundamente y espera de nosotros respuesta de amor, no una definición. Los libros están muy bien para enterarse un poquito y para comprender, pero en la fe no valen definiciones. Nuestra fe es un amor que Dios nos ha tenido y un amor que se le exige al cristiano. Amaos como yo os he amado. Por eso hace falta conocer a Cristo y amarle también. Hoy tenemos a San Ramón Nonato, cuyo apellido indica una situación que es la de haber sido sacado quirúrgicamente del vientre de su madre cuando ella ya había fallecido. Por tanto, se cría sin madre, pero se cría este hombre catalán de Lérida, que vivió durante muchos años aquí en Barcelona. Se cría con su padre y con un amor profundo a la Santísima Virgen. Conoce a San Pedro Nolasco, todavía siendo un caballero de aquí, de la ciudad de Barcelona. Entra en la recién fundada Orden de Nuestra Señora de la Merced para la redención de cautivos. Y se distinguirá por ser un gran predicador en el norte de África, encarcelado, con un candado en la boca para que no hablara, vuelto otra vez aquí a nuestra tierra, pero muerto durante el viaje y por tanto sin llegar a su destino.
Lo veneramos como un gran santo, con la custodia en la mano, fruto de su amor a la Eucaristía, de donde brota todo. El que tiene amor a la Eucaristía, el que tiene su casa, su corazón lleno de Cristo, no se le meten demonios. Ojo con esto. Hablas con los exorcistas y te dicen, mucho cuidado, hay juegos peligrosos. Primero la falta de fe, que es una insensatez muy grande. Después jugando con la ouija, con no sé qué, con espiritismos, con tonterías, es dejarle la puerta abierta y la invitación, la carta de invitación al demonio para que se te meta dentro. Hay muchos incautos que creen que aquí no pasa nada, y pasa mucho, pero mucho. Pues, ¿qué clase de palabra es esta? Da órdenes con autoridad y los espíritus inmundos salen. Es la palabra de Cristo. Que sea esta la palabra que impere siempre en nuestra vida. Y por supuesto, la devoción a la Santísima Virgen contribuye muchísimo a tener la casa limpia y arreglada. Queridos hermanos, reunidos ahora para recordar los beneficios de nuestro Dios, pidámosle que inspire nuestras plegarias para que merezcan ser atendidas. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo Juan José y sus auxiliares, por todo el clero y el pueblo a ellos encomendado, roguemos al Señor. Por todos los gobernantes y sus ministros, encargados de velar por el bien común, roguemos al Señor. Por los navegantes, por los que están de viaje, por los cautivos y por los encarcelados, roguemos al Señor. Por la situación en la que vive el mundo de epidemia, epidemia espiritual, grandes males morales, pero también en estos momentos por la epidemia de coronavirus, roguemos al Señor. Por todos nosotros, reunidos en este santo templo, en la fe, devoción, amor y temor de Dios, roguemos al Señor. Una oración por nuestro párroco, don Ramón Cors, en el día de su onomástico. El Señor le llene de bendiciones y le conceda seguir dirigiendo, rigiendo esta parroquia con acierto y con santidad. Oremos al Señor. Que te sean gratos, Señor, los deseos de tu Iglesia suplicante, para que tu misericordia nos conceda lo que no podemos esperar por nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso.
Por el sacramento de la redención humana que te ofrecemos, Señor, te pedimos que tus siervos sean liberados de su cautividad y puedan gozar de una perpetua libertad de espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos. Siendo Él de condición divina, se despojó de su rango y por su sangre derramada en la cruz puso en paz el universo. Y así, exaltado sobre todo cuanto existe, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Vere sanctus es et glorificandus, amator hominum Deus, qui semper illis ades in itinere vite. Vere benedictus filius tuus, qui presens est in medio nostri. Cum ab eius amore congregamur, et sic ut olim pro discipulis, nobis scripturas aperit et panem frangit. Rogamus ergo te, Pater clementissime, ut spiritum sanctum tuum emitas, qui ec dona panis et vini sanctificet, ut nobis corpus et sanguis fiant, filii tui domini nostri Jesu Christi, cui pridie quam pater etur in supreme nocte cene, accepit panem, et benedixit ac fregit, dedit discipulis suis, dicens. Accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est en corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo postquam cenatum est, accipiens et calicem, ex genimine vitis repletum, gratias egit, dedit discipulis suis, dicens. Accipite et bibite ex eo omnes. Hic est enim calic sanguinis mei, novi et eterni testamenti, cui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que llevaste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado,
y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco, con el Papa Emérito Benedicto, nuestro obispo Juan José y sus obispos auxiliares, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Con María, la Virgen, Madre de Dios, con San José, su esposo, glorioso patriarca de la Iglesia, con los santos apóstoles y mártires, con nuestro Padre Santo Domingo, con San Ramón Nonato y todos los santos. En comunión con ellos te alabemos y te glorifiquemos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, atrevámonos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Mirad, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Alabaré el nombre de Dios con cantos, proclamaré su grandeza con acción de gracias. El cuerpo de Cristo. Oremos.
Al recordar el precio de nuestra libertad, imploramos, Señor, tu clemencia en favor de nuestros hermanos. Líbralos de sus cadenas y conviértelos en fieles servidores de tu justicia santa. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Tengamos también presente a las mujeres parturientas, las que van a traer un niño al mundo, que se encomiendan a San Ramón Nonato. Una vida nueva en el mundo es siempre una alegría, nunca un problema ni una mala noticia. Queridos hermanos, que pasen un buen día, podéis ir en paz. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen, gloriosa y bendita. Amén. Al Patriarca San José, salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A vos Dios confió a su Hijo, en vos María depositó su confianza. Con vos Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, mostraos Padre también con nosotros y guiadnos en el camino de la vida. Concedednos gracia, misericordia y valentía y defendednos de todo mal. Amén.